Artículo 10. De la topología. Sun Tzu dice: en la superficie de la Tierra, no todos los lugares son equivalentes. Hay algunos de los que debes huir y otros que debes buscar. Todos deben serte perfectamente conocidos. Entre los primeros están los que solo presentan pasos estrechos, están bordeados de rocas o precipicios y no tienen acceso fácil a los espacios libres de los que puedes esperar socorro. Si eres el primero en ocupar este terreno, bloquea los pasos y espera al enemigo. Si el enemigo llega al lugar antes que tú, no lo sigas, a menos que haya cerrado completamente los desfiladeros. Ten un conocimiento exacto de estos para no introducir en ellos a tu ejército inoportunamente. Busca, por el contrario, un lugar en el que haya una montaña lo bastante alta para defenderte de toda sorpresa, al que se pueda llegar y del que se pueda salir por varios caminos que conozcas perfectamente, en el que los víveres sean abundantes y el agua no falte, en el que el aire sea saludable y el terreno poco accidentado. Semejante lugar debe constituir el objeto de tu búsqueda más ardiente. Pero, tanto si quieres apoderarte de algún lugar de acampada ventajoso, como si tratas de evitar los lugares peligrosos o poco cómodos, sé extremadamente diligente, convencido de que el enemigo tiene el mismo objetivo que tú. Si el lugar que tienes el propósito de elegir está tan al alcance de los enemigos como de ti, si los enemigos pueden llegar a él tan fácilmente como tú, hay que adelantárseles. Para ello, realiza marchas durante la noche, pero detente cuando salga el sol y, si es posible, que sea siempre en alguna altura, a fin de poder divisar en la lejanía. Espera entonces a que lleguen tus provisiones y toda tu impedimenta. Si el enemigo va hacia ti, lo esperarás a pie firme y podrás combatirlo con ventaja. No te metas nunca en esa clase de lugares en los que se puede entrar muy fácilmente, pero de los que solo se puede salir con muchos esfuerzos y extrema dificultad. Si el enemigo deja enteramente libre un campamento semejante, es que trata de atraerte a él. Guárdate mucho de avanzar, pero engáñale levantando tu campamento. Si es lo bastante imprudente como para seguirte, se verá obligado a atravesar ese terreno escabroso. Cuando la mitad de sus tropas estén en él, atácalo y no podrá escapar. Golpéalo ventajosamente y lo vencerás sin mucho trabajo. Una vez que hayas acampado con toda la ventaja del terreno, espera tranquilamente que el enemigo dé los primeros pasos y que se ponga en movimiento. Si viene hacia ti en orden de combate, no salgas a su encuentro hasta que veas que le será difícil volver sobre sus pasos. Un enemigo bien preparado para el combate y contra el cual tu ataque ha fracasado es peligroso. No realices un segundo ataque. Retírate a tu campamento si puedes, y no salgas de él hasta que no veas claramente que puedes hacerlo sin peligro. Hay que contar con que el enemigo se valdrá de muchos recursos para atraerte. Haz inútiles todos los artificios que pueda emplear. Si tu rival se te ha adelantado y ha establecido su campamento en el lugar donde habrías podido establecer el tuyo, es decir, en el lugar más ventajoso, no te entretengas en querer desalojarlo utilizando estratagemas comunes. Te esforzarías inútilmente. Si la distancia entre él y tú es bastante considerable y los dos ejércitos son más o menos iguales, no caerá fácilmente las trampas que le tiendas para atraerlo al combate. No pierdas el tiempo inútilmente. Tendrás más éxito por otro lado. Ten por principio que tu enemigo busca sus ventajas con tanto afán como tú puedas buscar las tuyas. Emplea todo tu ingenio para engañarle por ese lado, pero sobre todo no te dejes engañar tú mismo. No olvides que se puede engañar o ser engañado de muchas maneras. Solo te recordaré 6 maneras principales, porque son la fuente de la que derivan todas las demás. La primera consiste en la marcha de las tropas. La segunda,
en sus diferentes disposiciones. La tercera, en su posición en lugares cenagosos. La cuarta, es su desorden. La quinta, en su debilitamiento. Y la sexta, en su huida. Un general que sufriera algún fracaso por carecer de estos conocimientos se equivocaría si acusara al cielo de su desgracia. Debe atribuírsela entera. Si el que está al frente de los ejércitos no se instruye a fondo sobre todo lo que tiene relación con las tropas que debe conducir al combate y con las que debe combatir, si no conoce exactamente el terreno donde se encuentra actualmente, aquel al que debe dirigirse, aquel al que puede retirarse en caso de desgracia, aquel al que puede simular dirigirse sin tener otra intención que la de atraer a él al enemigo, y aquel en el que puede verse obligado a detenerse cuando no haya motivo para esperarlo, se hace mover a su ejército a destiempo, si no está informado de todos los movimientos del ejército enemigo y de los propósitos que pueda albergar en su comportamiento, si divide a sus tropas sin necesidad o sin verse obligado a ello por la naturaleza del lugar en que se encuentra, o sin haber previsto todos los inconvenientes que podrían resultar de ello, o sin una certeza de que esta dispersión tiene alguna ventaja real, si tolera que el desorden se insinúe poco a poco en su ejército, o si, por indicios inciertos, se convence demasiado fácilmente de que el desorden reina en el ejército enemigo y actúa en consecuencia, si su ejército se debilita insensiblemente sin que él se obligue a ponerle remedio prontamente, semejante general no puede ser sino víctima de sus enemigos, que lo engañarán con huidas estudiadas, con marchas fingidas y con un comportamiento en conjunto del que será víctima necesariamente. Las máximas siguientes deben servirte de regla para todas tus acciones. Si tu ejército y el del enemigo son aproximadamente iguales en número y de la misma fuerza, es necesario que de 10 partes de las ventajas del terreno, tengas 9 para ti. Pon toda tu aplicación. Emplea todos tus esfuerzos y toda tu industria para procurártelas. Si las posees, tu enemigo se verá reducido a no osar mostrarse ante ti y a emprender la huida en cuanto aparezcas. O, si es lo bastante imprudente como para querer llegar a un combate, lo combatirás con la ventaja de 10 contra 1. Lo contrario sucederá si, por negligencia o falta de habilidad, le has dejado el tiempo y las ocasiones de procurarse lo que tú no tienes. Cualquiera que sea la posición en que te encuentres, si tus soldados son fuertes y llenos de valor, pero tus oficiales son débiles y cobardes, tu ejército no podrá dejar de llevar la peor parte. Si, por el contrario, la fuerza y el valor se encuentran únicamente en los oficiales, mientras que la debilidad y la cobardía dominan en el corazón de tus soldados, tu ejército será pronto derrotado, pues los soldados llenos de coraje y de valor no querrán deshonrarse, nunca querrán otra cosa que lo que unos oficiales cobardes y tímidos no pueden concederles. Del mismo modo que unos oficiales valientes e intrépidos serán sin duda mal obedecidos por unos soldados tímidos y miedosos. Si los oficiales generales se irritan fácilmente y no saben disimular ni poner freno a su cólera, sea cual sea su motivo, emprenderán por propia iniciativa acciones o pequeños combates de los que no saldrán con honor, porque los habrán comenzado con precipitación y no habrán previsto sus inconvenientes y consecuencias. Sucederá incluso que actuarán con la intención expresa del general con diversos pretextos que intentarán hacer plausibles, y por una acción particular iniciada atolondradamente y contra todas las reglas, se llegará a un combate general en el que toda la ventaja estará en el lado del enemigo. Vigila a esa clase de oficiales. No los alejes nunca de tu lado. Aunque por otra parte puedan poseer grandes cualidades, te causarán grandes perjuicios, quizá incluso la pérdida de todo tu ejército. Si un general es pusilánime, no tendrá los sentimientos de honor que convienen a una persona de su rango,
carecerá del talento esencial de comunicar ardor a sus tropas. Enfriará su coraje en el momento en que convendría reanimarlo. No sabrá instruirlas ni corregirlas oportunamente. Nunca creerá deber contar con las luces, el valor y la habilidad de los oficiales que le están subordinados, y los propios oficiales no sabrán a qué atenerse. Hará dar mil pasos en falso a sus tropas, que querrá disponer ya de una manera, ya de otra, sin seguir ningún sistema, sin ningún método. Vacilará en todo, no se decidirá en nada. En todas partes no verá sino motivos de temor, y entonces el desorden, y un desorden general, reinará en su ejército. Si un general ignora los puntos débiles y fuertes del enemigo contra el que debe combatir, si no está informado a fondo tanto de los lugares que ocupa actualmente como de los que puede ocupar según los diferentes acontecimientos, llegará a oponer a lo que hay de más fuerte en el ejército enemigo lo que hay de más débil en el suyo, a enviar sus tropas débiles y aguerridas contra las tropas fuertes o contra las que no tienen ninguna consideración en el enemigo, a no elegir tropas de élite para su vanguardia, a hacer atacar por donde no habría que hacerlo, a dejar perecer, por falta de auxilio, a aquellos de los suyos que se encuentren imposibilitados de resistir, a defenderse inoportunamente en un mal puesto, a ceder ligeramente un puesto de la mayor importancia. En este tipo de ocasiones, contará con alguna ventaja imaginaria que no será otra cosa que un efecto de la política del enemigo, o bien perderá el coraje después de un fracaso que no debería contar para nada. Se verá perseguido sin esperárselo, se encontrará rodeado, le combatirán vivamente y podrá considerarse afortunado si puede salvarse huyendo. Es por esto, para volver al tema de este artículo, por lo que un buen general debe conocer todos los lugares que son o pueden ser el teatro de la guerra, tan claramente como conoce todos los rincones de los patios y jardines de su propia casa. Añado en este artículo que un conocimiento exacto del terreno es lo más esencial entre los materiales que pueden emplear para un edificio tan importante para la tranquilidad y la gloria del Estado. Así, un hombre al que el nacimiento o los acontecimientos parecen destinar a la dignidad de general, debe emplear todos sus cuidados y hacer todos los esfuerzos necesarios para adquirir habilidad en esa parte del arte de los guerreros. Con un conocimiento exacto del terreno, un general puede salir del paso en las circunstancias más críticas. Puede procurarse los refuerzos que le faltan. Puede impedir que los que se envían al enemigo lleguen a su destino. Puede avanzar, retroceder y regular todos sus movimientos como lo juzgue conveniente. Puede disponer de las marchas de su enemigo y hacer que avance o retroceda según su voluntad. Puede hostigarlo sin temor a ser sorprendido él mismo. Puede incomodarlo de mil maneras y precaverse, por su parte, contra todos los daños que le podrían querer causar. Calcular las distancias y los grados de dificultad del terreno es controlar la victoria. El que combate con pleno conocimiento de estos factores está seguro de ganar. Puede, finalmente, terminar o prolongar la campaña, según lo juzgue más conveniente para su gloria o para sus intereses. Puedes contar con una victoria segura si conoces todos los recovecos, todos los lugares altos y bajos, todos los caminos y los puntos a donde llegan de todos los lugares que los ejércitos pueden ocupar, desde los más próximos hasta los más alejados, porque con este conocimiento sabrás qué forma será más conveniente dar a los diferentes cuerpos de tus tropas. Sabrás con seguridad cuándo será más oportuno combatir o cuándo convendrá diferir la batalla. Sabrás interpretar la voluntad del soberano según las circunstancias, sean cuales sean las órdenes que hayas recibido de él. Lo servirás verdaderamente siguiendo tus luces actuales. No contraerás ninguna mancha que pueda mancillar tu reputación y no te verás expuesto a perecer ignominiosamente por haber obedecido. Un general desgraciado es siempre un general culpable. Servir a tu príncipe, buscar el provecho del Estado y la felicidad de los pueblos, esto es lo que debes tener en cuenta.
Cumple este triple objetivo y habrás realizado tu propósito. Sea cual sea la clase de terreno en el que te encuentres, debes considerar a tus tropas como niños que lo ignoran todo y que no saben dar un paso. Es necesario que sean conducidas. Debes considerarlas, digo, como tus propios hijos. Debes conducirlas tú mismo. Así, si se trata de correr riesgos, que tu gente no los afronte sola y que no los afronte sino después de ti. Si se trata de morir, que mueran, pero muere con ellos. Digo que debes amar a todos los que están bajo tu dirección como amarías a tus propios hijos. Sin embargo, no hay que convertirlos en niños mimados. Lo serían si no los corrigieras cuando merecen serlo. Si, aunque lleno de atención, de consideraciones y de ternura para ellos, no pudieras gobernarlos, se mostrarían insumisos y poco dispuestos a responder a tus deseos. Sea cual sea la especie de terreno en que te encuentres, si estás al corriente de todo lo que le concierne, si sabes incluso por qué lugar hay que atacar al enemigo, pero ignoras si éste está actualmente en estado de defensa o no, si está dispuesto a recibirte bien, si ha hecho los preparativos necesarios para cualquier eventualidad, tus posibilidades de victoria se reducen a la mitad. Aunque tengas un conocimiento pleno de todos los lugares y sepas incluso que los enemigos pueden ser atacados y por qué lado deben serlo, si no tienes indicios seguros de que tus propias tropas pueden atacar con ventaja, me atrevo a decírtelo, tus posibilidades de victoria se reducen a la mitad. Si estás al corriente del estado actual de los dos ejércitos, si sabes al mismo tiempo que tus tropas están en condiciones de atacar con ventaja y que las del enemigo son inferiores en fuerza y en número, pero no conoces todos los recovecos de los lugares circunvecinos, no sabrás si es vulnerable al ataque. Te lo aseguro, tus posibilidades de victoria se reducen a la mitad. Los que son verdaderamente hábiles en el arte militar realizan todas sus marchas sin desventaja, todos sus movimientos sin desorden, todos sus ataques sobre seguro, todas sus defensas sin sorpresas, sus campamentos bien elegidos, sus retiradas con sistema y método, conocen sus propias fuerzas, saben cuáles son las del enemigo, están instruidos sobre todo lo que concierne a los lugares. Así pues, te digo, conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo, y tu victoria nunca estará en peligro. Conoce el terreno, conoce tu tiempo, y tu victoria será entonces total.